El 7 de mayo de 1824, Ludwig van Beethoven estrenó su obra cumbre, la Novena Sinfonía. Se cuenta que cuando hizo estreno de esta inmensa obra, y eso se ve en una película sobre Beethoven que se llama La Amada Inmortal, Beethoven estaba mirando la orquesta y de espaldas al público. Cuando terminó la sinfonía, el público se paró a aplaudir a Beethoven en una emoción tremenda por la maravilla de obra que acababan de presenciar. Y hubo alguien que tuvo que voltear a Beethoven para que viera que el público estaba emocionado porque él no oía los aplausos. En la película la escena es dramática, debió serlo en la vida real, ¿no? Perder la audición, perder la capacidad de oír. Beethoven tuvo esto como enfermedad y perdió la audición a una edad relativamente temprana. Pero esto nos pasa a los seres humanos, no a todos, pero podría pasarnos a todos a partir de cierta edad. Ir perdiendo la audición, ya sea por factores hereditarios, por factores medioambientales, en fin, o enfermedades que dan. Pero perder la audición debe ser un drama bastante tremendo. Hay quienes dicen que la facultad de oír es más importante que la facultad de ver. Eso pues es subjetivo, pero la verdad es que cuando uno va a mirar tiene que enfocar los ojos hacia un solo lado, ¿cierto? En cambio uno puede oír con los ojos cerrados. En todas las direcciones el oído está. ¿De cuántas posibilidades de morir podrá salvarlo a uno la capacidad, la facultad de oír? Bueno, pérdida de la audición en los adultos mayores, ese es el tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias, Luis, por contarnos esas historias tan bonitas, por recrearnos lo que puede pasar cuando no escuchamos. Usted lo acaba de decir, a veces de pronto usted está ahí viendo televisión y dice, ¿qué está diciendo Natalia? ¿Qué está diciendo Luis? Entonces esas alarmitas de pronto nos pueden remitir hoy en Parihueleando con Vos, que es su consultorio, ¿a dónde el médico? Para hablar, para hacerse revisar muy bien. Entonces vamos a tener a una médica especialista en el tema, una otorrinolaringóloga, pero no vamos a empezar parihueleando sin antes decirles algo importante que está sucediendo en Medellín. En esta ola invernal nos tenemos que cuidar muchísimo. Ayer, por ejemplo, el río estaba bien crecido y muchísima gente, nosotros pasamos por ahí con el equipo de producción tomando videos, fotos, por favor, cuídense. Ayer también en Federico Cuenta con Vos, nuestro alcalde les decía, lo principal, cuídense bastante porque de pronto al estar tomando la foto, se crece el río, les pasa algo. Entonces, primero, cuidémonos nosotros mismos para que no tengamos tantos accidentes en este momento. Y los que quieran remitirse a la página del CIATA, allá siempre les están actualizando la información de esta oleada de invierno que vivimos en Medellín y aquí en Villa Carlota, donde estamos transmitiendo en vivo, está lloviendo. Esta es la carrera 43F1860 y aquí siempre los estamos esperando en el canal Parque Telemedellín. No vamos a empezar a hablar del tema del día sin antes escuchar las Luis Efemérides. Muy bien, Natalia, las efemérides. Hoy es 16 de mayo de 2018.
Mire, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz, declarada por Naciones Unidas como fomento del diálogo entre religiones y culturas. Es el Día Internacional de la Luz, también declarado por Naciones Unidas como modo de celebrar los beneficios de tener luz, avances y aportes de la cultura, el arte y la tecnología. Miren, en 1825, el 16 de mayo, Simón Bolívar emitió un decreto para que las provincias del Alto Perú, el Alto Perú es lo que hoy conocemos como Bolivia, se reunieran en asamblea y expresaran libremente su voluntad sobre intereses y gobierno. Es decir, Bolívar crea lo que hoy llamamos o conocemos como la República de Bolivia. En 1920, el 16 de mayo, el Papa Benedicto XV canonizó a Juana de Arco, la guerrera francesa que se convirtió en santa. En 1929, el 16 de mayo, en Hollywood, es California, Los Ángeles, se entregan por primera vez los premios Oscar de la Academia de Artes Cinematográficos. En 1966, el 16 de mayo, comienza la revolución cultural liderada en China por Mao Zedong. En 1906 nació Arturo Uslar Pietri, escritor, periodista y político venezolano, 16 de mayo de 1906. En 1917, el 16 de mayo, nació Juan Rulfo, escritor muy reconocido, mexicano, pese a haber escrito una obra muy corta, que prácticamente se resume en Pedro Páramo, que es una novela cortica, y El Llano en Llamas, que es un librito de cuentos. Y con eso trascendió mundialmente Juan Rulfo. Y digamos esto, en 1957, el 16 de mayo, murió Elliot Ness. ¿Usted sabe quién era él? Elliot Ness era un agente del Tesoro estadounidense, particularmente en Chicago, y se convirtió en el símbolo de los agentes incorruptibles en Estados Unidos y por extensión en el mundo. O sea, ese, Elliot Ness es el símbolo de la persona, de los agentes insobornables. Fue el único que pudo meter a la cárcel a Al Capone por evasión de impuestos. 11 años de cárcel por eso. Eso fue histórico y hay una película que se denomina Los Intocables que cuenta la historia de Elliot Ness. Ahí tienen, señores. Luis Alirio, muchísimas gracias. Usted me corcha a mí y creo que a muchísimos televidentes con esas preguntas a veces. Entonces, muchas gracias por recordarnos todo lo que pasa en la historia. Bueno, vamos a hablar. ¿Qué pasa entonces cuando nos dicen, vea, es que usted está muy sorda? No, que yo no estoy gorda. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, de la presbiacusia, qué es lo que pasa cuando perdemos el sentido de la audición. Por eso estamos con nuestra invitada, la otorrinolaringóloga Nidia Mejía. Nidia, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Nidia. Nidia ya ha pasado por Nidia, aquí. Ya ha venido, sí, ya pariboleado. Sí, bueno, sí. Nidia, ¿por qué perdemos el sentido de la audición? Bueno, el sentido de la audición es muy complejo. Se basa por unas células que van desde la parte externa, lo que nosotros conocemos pues como el oído, que es simplemente la oreja, y va hasta el cerebro. Va integrado por una serie de neuronas, las que son más sensibles a la pérdida auditiva, pues sobre todo en los adultos mayores, son las células ciliadas externas, que están en el oído interno, en la cóclea. Entonces, con el ruido, con la edad, se van perdiendo conexiones y se van perdiendo células. Digamos que esto es un proceso natural que a todos nos puede pasar, aunque en algunas personas que tienen mayores factores, puede ser severa e iniciar a edades tempranas. Pero se considera una condición normal de las personas el que vamos teniendo una pérdida auditiva progresiva. Incluso se dice que la pérdida inicia a los 20 a 30 años de edad, pero se manifiesta solo cuando hay una pérdida
importante de estas células más o menos entre los 50 y los 60 años. Pero hay gente que tiene 80, 100 años y está con una audición todavía muy conservada. A ver, no me haga asustar, por Dios. Pero venga, porque invitemos a los televidentes primero que todo a que se comuniquen, adelante, y a que nos llamen. Los quiere invitar. Hágale, adelante, bueno, Natalia. 268-6033, 268-6033, para que usted nos llame, esté aquí parihueleando con nosotros y le pregunten hoy a nuestra otorrina. Sí, que no me haga asustar, porque es que uno va llegando a esas edades y entonces, imagínese uno perder la capacidad de oír, debe ser trágico. Si eso sucede, lo que sobreviene sobre uno debe ser una depresión grande, no, sino en todos, en muchos de los que puede sucederles algo así. Pero a ver, ¿qué lo puede llevar a uno allá que tenga que ver con la alimentación, con la manera de haberse comportado en la vida? Si fue muy vicioso, si trasnochó mucho, qué sé yo, pues, o son factores solo hereditarios. Sí, no se ha demostrado relación con la alimentación. El factor hereditario es muy importante. Si nosotros tenemos nuestros padres o nuestros abuelos con pérdida auditiva temprana, tenemos mayor riesgo. La exposición al ruido. Se ha demostrado que un ruido mayor de 80 decibeles de manera prolongada puede también dañar las células ciliadas del oído. Esos son pues como los dos principales factores con la pérdida relacionada con la edad, porque ya hay otras muchas causas de pérdida, enfermedades, infecciones, incluso la pérdida congénita, que es muy común, que también pues ya se están implementando muchos exámenes para descartarla, hacer un tamizaje en los recién nacidos para evitar eso. El ruido alto permanente, sí, a más de 80 decibeles. La cantaleta que a uno le echan en la casa lo puede llevar allá a la sordera, ¿cierto? Sí, estar todo el tiempo escuchando pues radio, el iPad, el teléfono, todo el tiempo con estos aparaticos, con estos audífonos. Entonces, sí es mala estar todo el tiempo con la música bien alta, la cantaleta que le echamos a los jóvenes y que nosotros mismos ponemos la música bien duro. No, eso sí es una realidad. Incluso se piensa que los jóvenes de ahorita van a tener mayor incidencia de pérdida auditiva de la que pueden tener nuestros padres o nuestros abuelos, porque abusamos mucho del ruido. Entonces, sí es una medida preventiva controlar el ruido extremo, evitar los audífonos, los equipos pues a todo volumen, y ya en toda la industria pues nacional e internacional hay protección para los trabajadores. Antes no se hacía eso, por eso en este momento tenemos muchos pacientes adultos con una pérdida auditiva importante por exposición laboral. ¿Usted se imagina ese trabajito que consiste en coger una cosa así dura, una máquina para romper el pavimento? Sí, eso suena aterrador. Me imagino que la protección debe ser importante. Sí, debe ser con doble protección. Ya están controlando mucho eso acá en Colombia, pero en este momento mucho adulto mayor tiene pérdida auditiva por ruido. La cosa es que eso no es de un día para otro, normalmente esta pérdida es progresiva. Entonces hay medidas que sí podemos tomar, acá les voy a también, quiero decirles a los televidentes, un estudio que salió reciente que es una vitamina, que es el ácido fólico, son las vitaminas que toman las embarazadas. Se ha demostrado que si uno toma una tabletica de 1 gramo diaria, puede, pues no es que vaya a recuperar la audición, pero hacer que la pérdida sea más lenta y proteger el oído, cuidarse del ruido extremo. Pues son como básicamente las dos cosas si quiere, que podemos las decimos más despacio en un segundito. La quiero invitar porque tenemos nuestra primera televidente, Luz Vélez, desde San Diego. Doña Luz, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Ay, qué rico saludarlos. Qué rico que nos llamó. ¿Cómo está San Diego? ¿Está lloviendo mucho? Ay, sí, está haciendo frío. Ah, bueno. Adelante con su pregunta. Bueno, mira, la pregunta es para la doctora. Mi esposo tiene 42 años y él tuvo un accidente laboral. Y de un compresor que él sonaba mucho, entonces le lastimó el oído. Eso hace ya más de 10 años. Entonces mi esposo ha perdido la audición en el oído izquierdo, solo escucha por el oído derecho. Y la pregunta es, a él le mandaron un audífono, hemos ido donde los médicos, pero lo que hace el audífono es que le da unos pitos en el y no escucha, sino que son unos pitos constantes. Él tiene un pito día y noche que solo descansa cuando duerme.
Mi pregunta es, ¿no hay posibilidad de que él recupere la audición o no sé cómo qué hacerle? Porque en verdad que él dice, esto es como una persona que está coja, como una persona que no puede ver, o sea, es una incapacidad que muchas veces las personas no lo entienden y lo ven normal, pero él se tiene que voltear para poder escuchar. Entonces, ¿qué posibilidades hay? No sé, la doctora, ¿qué me pueda aconsejar? Muchas gracias y felicitaciones por el programa. Doña Luz, a usted muchísimas gracias por comunicarse con nosotros en Parihueleando con Vos. Le hacemos una propuesta, nos vamos a ir para un corte de mensajes institucionales y ya volvemos aquí a Parihueleando con Vos. Esto es Parihueleando con Vos y esta tarde estamos aquí conversando sobre la pérdida de la audición en las personas mayores principalmente, pero bueno, también debe haber casos de menores, niños, adolescentes, jóvenes que pierden el oído por alguna razón, una explosión, bueno, un accidente o alguna enfermedad. Bien, ese es el tema y todas las preguntas que ustedes tengan al respecto, pues aquí estamos listos para responder las inquietudes que puedan tener. Doña Luz preguntó si el esposo de ella, que tiene pérdida de audición en uno de los oídos, lo puede recuperar, que fue por un accidente. Bueno, yo quería explicarle a la señora que cuando uno tiene una pérdida auditiva por ruido, generalmente esa pérdida es irreversible. No hay ninguna cirugía ni ningún medicamento que se la pueda devolver. Otra cosa muy importante es que cuando hay pérdida auditiva, esta se asocia al ruido o tinnitus. Yo creería que el ruido no se lo produce el audífono, el ruido se lo produce la misma pérdida auditiva. O sea, se caracteriza por estar junticas. Si hay pérdida auditiva, hay tinnitus o pito en el oído, porque ese sonido viene del oído interno, del movimiento de las células ciliadas externas. Entonces uno deja de escuchar la parte externa y digamos que oye como el sonido interno del oído. Yo pienso con lo del audífono que es una, si se lo ordenaron es porque le sirve, porque hay casos de una pérdida tan profunda que ni el audífono sirve. Para que un audífono sirva debe haber restos auditivos. Entonces me parece que lo más importante es que le adapten bien ese audífono. Si el audífono se adapta correctamente de acuerdo a la pérdida que él tiene y le ponen un audífono bueno, moderno, como los que hay en este momento, que favorecen la audición de palabras y bajan el ruido externo, le sirve. Si es un audífono de esos genéricos o esos que venden por ahí, eso no sirve para nada. Lo que hace es aumentarle el ruido externo y empeorarle los síntomas. Entonces, doña Luz, es importante que vuelva a llevar a su esposo donde el médico para que le revisen muy bien el audífono y también de pronto reciba la información para ver si pueden operar a su esposo. Antes de la llamada de doña Luz, usted nos estaba contando que hay una nueva investigación donde dicen que el ácido fólico nos puede ayudar para que no perdamos el sentido de la audición tan fácil y nos iba a dar otras recomendaciones. Entonces, continuemos con esto, por favor. Ah, claro que sí. Recientemente salió este estudio. ¿Qué quiere decir? Que el ácido fólico ayuda a que la pérdida auditiva sea más lenta. No nos va a recuperar la audición, por ejemplo, en el caso del esposo de la señora Luz. No, pero por lo menos protege el oído para que la pérdida sea más lenta, porque es que la pérdida auditiva, sobre todo la que es por edad, tiende a ser progresiva, entonces digamos que eso nos puede ayudar. Otro factor muy importante es protegernos de ruidos externos. Cuando uno tiene, por ejemplo, un paciente que tiene la pérdida, le dice, si usted va a una fiesta, no se haga al lado del bafle, no escuche audífonos a un tono muy fuerte, si hay mucho ruido, use protector auditivo. Otra cosa que también puede hacernos perder la audición, un golpe fuerte, un trauma en el cráneo, jugadores de fútbol, de básquetbol, que están pues todo el tiempo expuestos a esto, entonces uno le dice, evite deportes de contacto en el cual usted pueda tener un golpe en la cabeza. Ciertos medicamentos debemos evitar también. Los principales son los medicamentos que se usan contra la malaria, contra la tuberculosis, medicamentos, algunos antibióticos, no todos, uno debe consultarle al médico, sobre todo los de las infecciones urinarias. Y otro, protegerse del ruido. Son como los más importantes, aunque por ejemplo en estos casos
es riesgo-beneficio. También para la quimioterapia en cáncer, algunos pueden afectar, pero uno le dice al paciente, en este momento es riesgo-beneficio, cúrese del cáncer y después miramos qué se hace con el oído. Pero mientras se pueda evitar, uno sí debe cuidarse de esos medicamentos. Tenemos otra llamada de Luz Marina, pero antes de Luz Marina, quería, es que Natalia dijo que para que el esposo de doña Luz, a ver si lo pueden operar, pero en el caso de él sí es sirve operarlo. No creo, cuando es daño por ruido, no. Hay otras pérdidas auditivas que sí se pueden operar. La pérdida que es por una infección, por un trauma en el oído, que se luxan los huesecillos del oído, estos se pueden, digamos, recomponer. Hay algunas que sí, cuando hay líquido en el oído, tanto en adultos como en niños, uno drena el oído con un tubo y se recupera la audición. Pero la pérdida por ruido generalmente no es operable. Bien, ahora sí vamos a Envigado. Doña Luz Marina Zapata en Envigado, buenas tardes. Muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa y hacerle una pregunta a la doctora. Desde luego. Esporádicamente sufro de unos estallidos en los oídos. Casi siempre es como cuando estoy conciliando el sueño. ¿Estallidos? Estallidos en los oídos, sí, a mí también me quedó sonando. ¿Qué clase como de estallidos o ruidos? Si usted nos especifica un poquito más, doña Luz. No, yo creo que se fue doña Luz Marina. ¿Qué nos dice Nidia sobre eso? Yo sí le voy a explicar algo. Cuando la gente dice que estallido, pues hay que, uno trata de interpretarlo. Probablemente es otra cosa. Es cuando a uno le aumenta la presión en el oído. Eso se llama como una disfunción tubárica. Es algo como cuando uno va en avión, que uno siente como que el oído se le va a estallar, o en los buzos, pero sin estar en el avión. Entonces, ¿qué pasa? Que el oído no está regulando bien la presión, porque el oído medio debe estar con una presión igual a la presión atmosférica. Entonces, cuando hay cambios de altura bruscos, no lo puede regular. Eso nos puede pasar a todas las personas, principalmente cuando tenemos una gripa, cuando somos muy alérgicos, los riníticos, y tratando esto, descongestionando toda la vía respiratoria, se mejora esto. Pienso yo que puede ser eso, también podría ser un tinnitus que da más en la noche, pero es por el silencio. En estos casos, a la gente a veces le molesta cuando uno le recomienda esto, pero uno le dice, el tinnitus, el pitico está ahí, pero entonces usted por la noche pone música, algo que la relaje, entonces usted deja de oír el tinnitus y oye la música. No es para molestar a la gente, es algo que realmente sirve. Usted está engañando el oído en ese momento y usted se relaja y duerme bien, porque hay gente que con ese tinnitus ya no puede dormir, entonces eso genera otros problemas, depresión, ansiedad, insomnio. Cuando uno oye voces y pasos y entonces dice que lo están espantando, ¿no será que tiene problemas de oído? No siempre es. Hay otras enfermedades psiquiátricas que pueden… Es otra. La esquizofrenia. Pero digamos que el tinnitus sí genera mucha ansiedad. Ansiedad, depresión, insomnio. Muchos pacientes que empiezan con una pérdida auditiva y un tinnitus terminan es donde el psiquiatra. Y solo cuando se controla la ansiedad dejan de escuchar el tinnitus. Entonces, digamos que son enfermedades que sí se relacionan y que se pueden tratar en conjunto. Doctora, pero entonces para regular la presión, los buzos, lo que hacen es tapar la nariz y hacer duro, para decirle entonces a la señora que nos acaba de llamar, a doña Luz, ¿qué debe hacer entonces la noche aparte de escuchar música? ¿Le sirve la tapadita de la nariz o eso no sirve? Eso no sirve. Ah, bueno, entonces, ¿qué debe hacer? ¿Qué es lo que hace uno? Como generalmente se asocia a una congestión de toda la vía respiratoria, desinflamar la vía respiratoria con lavados nasales, esteroides nasales, descongestionantes, en el caso de que tengan una rinitis alérgica, usar antialérgicos, o sea, descongestionar la vía respiratoria. Y no hay que aplicar nada en el oído. Uno descongestiona la vía respiratoria y como todo esto se comunica, se regula, se le quitan los estallidos, el aumento de la presión y las molestias. Y también en los buzos, en los que van a montar en avión, uno le dice, antes de esto, descongestiónese bien para que no le vaya bien en la inmersión. Muy bien, tenemos otra llamada. Bienvenida Sol Beatriz López desde Envigado. Sol Beatriz, muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Parihueleando con ustedes. ¿Cómo está? Muchas gracias, estoy muy bien. Bueno, adelante, Sol. Bueno, quería... Pero ¿sabe qué, doña Sol? Usted nos ayuda, el televisor está muy duro, desde acá lo estamos escuchando. Ya le quité todo el volumen. Muchas gracias. Quisiera preguntar acerca de las recomendaciones que puede tener la doctora Natalia
para quienes rodeamos a personas que tengan alguna deficiencia auditiva, lo digo porque mi mamá pues ha ido perdiendo de manera gradual su audición, oye bien, pero se ve que hay algún tipo de deficiencia, que tiene 87 años, entonces fue maestra toda su vida, entonces quisiera saber qué podemos hacer los que la rodeamos como para que no se sienta mal, primero que todo, y segundo, para contribuir a que no esté más sorda cada vez. Claro que sí, doña Sol, aquí la doctora Nidia Mejía le va a responder. Doctora, adelante. Sí, pues primero yo quiero decirle a la que nos llamó, pues a la televidente. A Sol, sí. A Sol, eso, qué pena. Que eso es algo natural, a todos nos pasa, entonces debemos entender y respetar a los familiares. Yo le digo siempre a los acompañantes, su mamá tiene una pérdida auditiva, es algo normal, probablemente a todos nos va a pasar, háblele de frente, háblele claro, no le grite. Generalmente evitar los ambientes muy ruidosos, porque en los ambientes muy ruidosos se distorsiona pues la audición. Entonces, siempre tratar de hablarle de frente, hablarle de cerca, entenderla. Siempre, si hay la posibilidad, buscar un audífono. Es que un audífono son como unas gafas, es para mejorar tu calidad de vida, para que escuches mejor, para que ella se integre con la familia, porque es que también la misma pérdida auditiva genera aislamiento en los ancianos y depresión, y hasta que esto no se corrige, ellos no mejoran. Y en general, evitar la pérdida, evitar exposición a ruidos fuertes y utilizar un gramo de ácido fólico diario puede ayudar, no la va a curar, pero la va a ayudar. Doctora Nidia Patricia, mire, ¿qué es lo que sucede cuando uno viene en carro bajando una loma y se le tapan los oídos o en el avión? ¿Qué pasa ahí eso y qué tan dañino es eso? Eso es lo que yo les hablaba ahorita de la disfunción tubárica. Resulta que hay un tubito que se llama la trompa de Eustaquio que conecta la nasofaringe con el oído medio. Cuando hay cambios de altura, pues en ese tubito se regula la temperatura, pero eso se regula hacia la nariz. Entonces, cuando hay cambios de altura muy fuerte, no se alcanza a regular porque cambia la presión atmosférica y a uno se le tapa. Normalmente, cuando uno es sano, es algo pasajero, pero en personas que tienen alergias, congestión nasal, desviaciones del tabique, obstrucción, problemas de ventilación del oído medio, esto se puede volver crónico y molesto. ¿Cómo se previene? Tratando las alergias, descongestionando la nariz, si está, digamos, tiene el tabique desviado, operarlo. Tratar de descongestionar toda esta vía respiratoria que se comunica. Y en casos de que eso no se logre, incluso hay pacientes que hay que hacerle cirugía, ponerle un tubito de ventilación en la membrana timpánica o tímpano para que esa presión del oído se regule y se libere. Y a los bebés, por ejemplo, cuando están viajando y van en el avión y hay esa presión, los bebés, los niños que no pueden hablar, ¿qué debemos hacer las mamás? O pues cuando estamos viajando con ellos para que despresuricen, sí, y no les duela tanto, por tanto. Una cosa muy importante, evitar viajar con los niños con gripa, tratar de siempre antes del viaje descongestionarlos muy bien. Uno no puede viajar ni con gripa ni con otitis y mucho menos los niños. En el momento que el avión va pues a arrancar, en ese momento sirve ponerlos a chupar el teterito, porque al mover el paladar se abre este musculito.